Hermositas, las invito a que me acompañen a ver este maquillaje de ojos que me hice. Este es café oscuro, oscuro, lo mojé con un toque de verde soldado. Es, sí, verde soldado se puede decir porque es un verde muy bonito. Y pues traigo un labial nude y pues simplemente así mis aretes, mi pelo, no traigo nada, no traigo... no traigo este mousse ni nada de eso. Y pues ven, hermositas, espero me acompañen a ver este maquillaje y se queden conmigo hasta el final, ¿ok? Al último les puse pues, unas fotitos, ¿ok? Las quiero mucho y nos vemos en otro videito más, mis hermosas. Hola, mis hermosas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo con un puro ojo. Vengo aquí con un maquillaje de ojos. Bueno, de hecho aquí todavía me falta pintarme las pestañas, pero quería hacer avanzar pintándome este ojo. Y pues sí, ahorita acabo de comprobar que definitivamente no tengo ni una sombra oscura. Y este que tiene oscuro, este, ya ven, el otro día hice un video con este y no, la verdad, nada, nada que pigmenta. Entonces... ya vi que definitivamente tengo, me urge agarrar una sombra que tenga color negro. Ahora, pues lo que estoy usando es esta sombrita café, la cual la estoy mojando, esta café para que se humedezca. Este verde. Verde soldado, miren, este. Este verde soldado, miren. Sí, es verde soldado, yo digo que así se llama. Son los que estoy usando en este look de ojos que estoy haciendo. Y pues ya saben, como siempre les digo, practique, practique aquí. Está un poco frío, pero bueno. Traigo un labial nude, miren. Porque dije yo, bueno, está muy dramático ya este ojo, muy oscuro y todo y ya. Pero ahorita ya nomás me voy a pintar las pestañas. Inferiores y bueno, voy a empezar con mi ojito, ok. Estoy usando estos que no sé si vieron un video. Ay, no sé si hice ese video o no. Sí lo hice, pero no me acuerdo si lo subí o no, donde les mostré unos lápices que compré en la Five Lot, estos que no me gustaron absolutamente para nada, según son para contornear, trae de todos los colores. Miren, se los voy a mostrar. Y la verdad, no, 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 y no me gustaron. Miren, son estos. Miren, entonces, ahorita lo que dije, bueno, no los tiré ni nada, pero aquí están todos intactos. De verdad, no pigmentan nada para el contorno ni nada, pero bueno, como sea, no los uso. Y estoy usando ahorita en el ojo como una prueba, como algo prebase, no sé cómo le llaman para el ojo. Y pues dije, bueno, lo voy a usar a ver qué pasa. Ok, y pues sí. Y sí, ya vi que sí, a ver si este fin de semana, no sé si mi esposo no trabaja, probablemente voy por ahí al mall o algo, me voy a comprar una sombra que traiga negro. De hecho tengo... a ver, permítanme tantito. Oye, me tengo esta nueva, qué mensa. Miren, está hasta sellada, miren, de que no la he abierto, miren, el sello aquí lo tiene, y creo tiene negra, oh my god, es de Profusion esta, miren, ay, hasta ahorita me estoy acordando, fíjense, pero bueno, y yo diciendo que no tenía, te volteé, dije, bueno, y me acordé porque iba a abrir esta, también a ver qué colores traía, y, ay, qué mensa, bueno, ya hasta ahorita estoy... acordándome, pero ya tengo que hacerlo ya como lo estaba haciendo, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a echar ya este blanco que les digo en todo el área de mi ojito. Ok. A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal me va? Un día me voy a animar a salir con este look de ojos, van a ver, así. Así, así. No, nomás así. En una fiesta o en algo voy a animarme. Ok, bueno, ya aquí. Ahora lo que hago es mojar la brochita esta. La brochita para poder agarrar el café este que les digo. Miren. Para, ¿sí ven?
Ay, qué tonta, pero es que también siento pobre por las paletas porque no me pinto seguido, hermosas. Pero van a ver que ya lo voy a hacer más. Bueno, de hecho ya les he hecho más videos de ojos que antes. No sé si ustedes se fijen en ese detallito mío. Pero sí pienso que ya les estoy haciendo un poquitín más. Ahora con esta voy a agarrar porque me recuerdo que también usé un poquito de este café. Aquí así. Y pues ya saben, típico después a difuminar y difuminar, ¿verdad? Ahora el verde. Está bien bonito este verde soldado, mire. Me lo hizo como ahumado, como no sé, algo así. Smoky, dicen ustedes, ¿verdad? Smoky. Bueno, no dicen, de hecho así es. Ok. Ok, ahora a difuminar. Ok, a ver qué nos sale, hermosas. Y dije, voy a hacerme un ojo porque. Porque no este. Para avanzar. Porque ya ven, luego duró un chingo. Ok, ya lo difuminé. Y ahora, obvio, tal vez no esté bien difuminado, hermosas. No vayan a decir, ay, Ana, ¿a poco esos son tus difuminados? Pero pues sí, así son. Desafortunadamente, así son. Traigo mi pelo tan de que me bañé y cuando no me echo nada y me lo cepillo y me lo agarro así, se ve como que se me alacia mucho, no sé. No sé yo qué clase de pelo tengo, todo loco. Ok, así, así, mire. Ahora, con esta misma que agarré, el que humedecí, esta voy a hacer esto de aquí. También para que. ¿Sí ven? Ay, hermosas. Gracias a todas ustedes, mi hermosa Claudiette. También gracias, hermosa, por estar siempre aquí, por defender mi canal. Porque estás siempre, siempre al pie del cañón. Tú y todas, Ivette Lugo, todas, todas, todas. Ah, Chabeli. Bueno, son muchas, muchas. Gracias de todo corazón, se los agradezco porque sé que cuento con ustedes, que son unas personas sinceras. Son muchos nombres, la verdad, no los recuerdo todos. Solo sé decirles que gracias, gracias a todas, a todas, a todas, a todas, a todas por estar aquí, por sus bellos comentarios, por tantas cosas bonitas que me dicen, tantas cosas lindas, positivas, porque, y más que nada porque yo sé que hay un chorro de canales bonitos de mujeres, wow, expertas en esto del maquillaje y todo eso. Entonces, pues sí, yo digo, bueno, les encanta a ellas y no sé, me siento feliz de mostrarles lo poquito que yo aprendo, lo poquito que yo sé y todo eso. Ok, bueno, ahora ya lo que voy a hacer es, ya es todo, fíjense, qué simple y sencillo lo hice. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a humedecer un poquito esta. Y ay, espérenme que las tallé. Ya. Y ponerme en el lagrimal. En el lagrimal, ¿verdad? Porque ya, sí. Y bueno, ahora vamos a delinear. Estoy usando también este de. ¿Qué marca es este? Déjenme ver. De LA Color. Este. También me compré uno y no lo he usado. Ya luego lo voy a calar. Pero bueno, a ver. Por ahorita vamos a delinear. Bueno, para que no se me haga largo, déjenme pausarle y ahorita regreso. Bueno, hermosita, ya me puse la pestaña postiza. Tengo que esperar un poquito a que se adhiera bien el pegamento
Y pues ya después me les pongo rímel. No sé si me voy a pegar bien o no sé, porque ya miré, este casi no tiene, pero no he estrenado el otro, pero aquí tengo uno nuevo. Y así veo que en realidad no pega bien, pues sí tengo que hacer eso de ponerme, de usar ya el otro nuevo. Y pues sí, hermositas, este fue mi maquillaje de ojos. No sé, la verdad, a mí me encantó. Van a decir, ¿qué más puedes decir tú, Ana? ¿Verdad? Tú lo estás haciendo. Pero pues sí. Y hasta ahorita estoy recordando, como les mostré, creo la paletita esa que está nueva sí tiene negro. Entonces probablemente y la vaya a usar. Porque yo había dicho que si el fin de semana salía me iba a agarrar una, pero no. Ahí ahorita estoy viendo que esta paleta tiene negro, miren. Tiene puros colores así como para esta temporada. Miren, este es negro, este es gris, café. Estos son cafés suaves, fuertes, no sé cómo explicarles, pero aquí está el negro. Entonces es lo que voy a hacer. Y ya no usar ese que la verdad no me funciona, no me sirve. Y ay, no sé, traigo algo aquí, pero no sé qué sea. Pero bueno, ahora sí me voy a pintar las pestañas para que se peguen con las postizas, con las naturales, que no lo había hecho de este ojo, mucho menos del otro, que es el que me acabo de... Espérenme tantito. Mis hermositas, he estado hablando por teléfono y ya saben que cuando me agarro hablando por teléfono, me agarro hablando por teléfono. Hoy estaba hablando con mi papi chulo. Es que me estaba diciendo que si qué hacíamos mañana o que si vamos a comer, y no sé. Pero a veces también se enfada uno de comer en la calle. Ayer comí en la calle. Hoy comí en la calle. Ah, cielos. Oh, cielos. Van a decir, Ana huevona, ¿por qué no cocinas? Era así de simple. Pero es que a veces, hermosas, a veces cocino y la comida hasta se me queda. Y no. Porque como mi esposo trabaja mucho y yo solita así no me da hambre, y mi hijo y su esposa, pues a veces se van a comer a otro lado, o así salen a... Ustedes saben que van por allá y así, así. Pero bueno, el punto, no estamos hablando de eso, sino que de mi makeup. Ya se me secó, creo, mi de este. Ya me puse el rímel para que se me adhieran las pestañas. Y pues bueno, hermositas, este fue mi maquillaje de ojos. La verdad, a mí me encantó. Obvio, no puedo decir otra cosa. Eso, yo tengo que echarme flores yo sola. Tengo que echarme porra yo sola. No, yo sola, porque ustedes también me echan muchas porras a mí, ¿verdad? Y pues bueno, hermositas, déjenme acercar la cámara. Miren. Ok, espero y sea de su agrado. No sé, déjenme sus comentarios. Tal vez, como les digo, me hace falta todavía mucho, pero bueno, la lucha le estoy haciendo, que eso es lo más importante. Y de mi pelo, espérenme tantito. Me solté el cabello, me vestí de reina, me puse taco. Estoy bien loca, como me suelto mi pelo, miren. Y pues sí, hermositas, este fue mi makeup. Miren. ¿Cómo ven? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué llevo? ¿8, 9, 10? Sí, ¿verdad? No, que 5 digan. Y pues sí, pero miren, sí me gusta mucho, mucho cómo me quedo. Como siempre, la lámpara que tengo no me da mucho para apreciarse, pero lo que hago, le pauso y le corro a la sala, al comedor, a my room. Y pues vamos a ver qué tal. Miren, estoy en otra parte de mi cocina con otra luz diferente. No sé por qué yo lo hago, para que se aprecie mejor. Bueno, hermosas, no es la gran cosa, pero bueno. Aquí estamos, ok. Las quiero mucho y nos vemos en otro videito.